¿Saben qué pasó? ¿Qué? Un día, el chango y la chancla tuvieron una gran idea. Decirte. Es que solo te termino de decir algo rápido y ya. Yo pensaba que el día está padrísimo para salir al parque y hacer un picnic. ¿Trajiste conchitas? ¡Claro! Yo traje unos platanitos. Y unos juguitos de mandarina. ¡Gracias, Chango! Muchas gracias, Chanclita. Está riquísimo. ¡Yuhu! ¡Yupi! El día que encontró un sillón vacío. Entonces se sintió insegura y pensó que debía poner su corazón a salvo, al menos por un tiempo. Así que la niña lo metió en una botella y se la colgó al cuello. Con esto las cosas parecieron mejorar, pero la verdad es que ya nada era igual. Se olvidó de las estrellas, ya no se fijaba en el mar, ya no tenía curiosidad por las maravillas del mundo y no prestaba mucha atención a nada, excepto lo pesada e incómoda que se había vuelto la botella. Pero al menos, su corazón estaba a salvo. ¡Ay! ¡Perdón! ¡Fue un aterrizaje forzoso! ¡No te preocupes, Chango! A ver, dame un poquito. ¡Compartir! ¡Tú tampoco! ¡Córtala!
bonito día.